fraterno a todos los agentes de pastoral y a todos los fieles de nuestra parroquia, Nuestra Señora del Carmen, la Catedral. Invitarlos para que en este mes de mayo incentivemos la oración, el rezo del Santo Rosario, para vivir la unidad en nuestras familias. También los invitamos para que incentivemos la lectura de la Palabra de Dios, para que incentivemos la oración en nuestra familia, para que así nuestra familia permanezca unida. Recordemos que también se nos invita a que, como fruto de la resurrección del Señor, de esa vivencia de Pascua, podamos experimentar la alegría del resucitado en nuestra vida. Por eso es fundamental que participemos de los diferentes medios que se nos presentan, ya sea en la televisión, ya sea en esos medios digitales, la participación en la Eucaristía. Así que un saludo fraterno para todos y una invitación a que incentivemos los lazos familiares, a que hagamos presente a Jesús amor en nuestras familias. Una bendición para todos y Dios les siga cuidando. Un saludo especial de parte de nosotros, sus pastores, de la parroquia Auxiliadora de Padre Montecapao, de Granada, México, diócesis de Granada. Saludos a nuestros comités parroquiales, a los coordinadores y coordinadoras de las comunidades especiales misioneras, al EPA y a todos los agentes de pastoral, como también a nuestros fieles que siempre viven su fe y en comunión con nosotros. Y si están en comunión con nosotros, los pastores, es porque buscan la comunión plena con Cristo a través de la amor ferviente de la Santísima Virgen. Y en ocasión al mes de mayo les saludamos muy fraternalmente nosotros, los pastores, para que nos acerquemos a Cristo resucitado junto con María, y sobre todo María Auxiliadora de los cristianos. Les queremos recordar que viene el tema de este mes, que supone nuestra pastoral de la diócesis. Si la Pascua queremos celebrar, con alegría debemos anunciarla. Invitamos en esta alegría de la Pascua a vivir el Santo Rosario de manera viva, donde la familia se integre para orar por la conversión, la protección, la reconciliación y la salud en todas nuestras casas, pero de manera bíblica, que podamos en el acercamiento de la Palabra vivir la alegría pascual con Jesús. Que Dios los bendiga y María Auxiliadora los acompañe. Un saludo muy cordial a todas las comunidades parroquiales de nuestra querida diócesis de Granada en Colombia. Les habla el Padre Leonardo Santamaría, párroco de la comunidad del Divino Niño Jesús aquí en Granada Meta. Estamos trabajando muy fuerte, muy duro. De otra manera, claro, ustedes saben la situación mundial, la pandemia que nos tiene encerrados cuidándonos en casa. Y el lema de este mes de mayo es muy hermoso y nos invita a los sacerdotes y a todos los agentes de pastoral a que, si la Pascua queremos celebrar, con alegría debemos anunciar. Yo creo que es un anuncio distinto, pero es un anuncio eficaz. La Parroquia Divino Niño está haciendo las Eucaristías todos los días a las 5 de la tarde a través de la página Facebook Parroquia Divino Niño Jesús Granada. En ella hemos hecho celebraciones eucarísticas, en ella hemos celebrado las solemnidades que nos ha propuesto la Iglesia. Hemos unido en oración la parroquia y también muchas otras personas que han logrado interactuar a través de nuestro sitio de Facebook de la Parroquia Divino Niño Jesús. Es otra manera distinta, pero es eficaz también. Nosotros como sacerdote y como agente de pastoral hemos creado unos grupos de WhatsApp en lo cual en el mes de mayo nos hemos dedicado a anunciar a Jesucristo vivo a través del resto del Santo Rosario. También nos hemos comunicado con nuestros agentes de pastoral y hemos tratado de hacer algunas labores que nos ayudan a estar activos y a estar presentes en lo que nos invita la palabra de anunciar a un Cristo vivo, resucitado, a un Cristo que no está encerrado y a una palabra que no está encadenada. Yo los invito para que sigamos unidos haciendo lo mejor de nosotros.
El día de ayer se celebró la Eucaristía por el Día de las Madres. Se hizo una serenata, que fue una cosa muy bonita y a la gente le ha gustado. Mantengamos el contacto a través de este medio con nuestras comunidades. No podemos perdernos. Tenemos que seguir actuando y demostrando que Cristo vive y que si queremos llegar a nuestras comunidades, nos toca a través de estos medios. Que Dios nos bendiga. A todos un saludo muy cordial y que la bendición de Dios venga sobre ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En la parroquia San José trabajamos con amor y fe. Bien, por aquí va llegando el Padre Rojas, queremos contarles a todos ustedes que nosotros aquí en la parroquia estamos con la puerta cerrada, pero con el corazón abierto, trabajando por todos nuestros hermanos. Estamos prestando todos los servicios, acompañando a los enfermos, acompañando a las personas que les ha fallecido un familiar, acompañando a los más vulnerables con alimentos, con todas las actividades, celebrando todos los acontecimientos litúrgicos programados a través de la página del Facebook de nuestra parroquia San José. Queremos decir el lema para este tiempo y vamos a estar aquí entre todos nosotros con mucha alegría. Dice así: la Pascua queremos celebrar con alegría, debemos anunciar a todos. Si la Pascua queremos celebrar con alegría, debemos anunciar. Querida familia parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, los invito a vivir nuestro lema que dice: si la Pascua queremos celebrar, con alegría debemos anunciar. Y lo vamos a vivenciar de cuatro maneras. Primero, vamos a construir un altar bien hermoso en honor a la Virgen María. Segundo, vamos a hacer el lema en una cartelera y lo pegamos arriba del altar con el nombre de la familia. Tercero, se van a tomar una foto en familia junto al altar y se la mandan al párroco para que bendiga a la familia. Cuarto, van a rezar el Santo Rosario todas las noches y terminado cada misterio, recitan el lema que nos corresponde para este mes. Y no se les olvide, familia que reza el Rosario, no le falta lo necesario. Y a vivir nuestro lema en familia, queridos amigos. Dios les bendiga. Si la Pascua queremos celebrar, con una alegría debemos anunciar. Ese es el lema del mes que nos acompaña durante este tiempo. Es el lema de nuestro plan de pastoral. En nuestra comunidad parroquial hemos tratado de llegar al mayor número de personas posible a través de tres momentos. El primero, la celebración de la Eucaristía todos los días a las 4 de la tarde, transmitida por Facebook Live. La mayor parte de las familias ha venido conectándose y ha vivido este momento importante. También, con la celebración de la Eucaristía hemos estado insistiendo en nuestras comunidades el realizar el altar de María para celebrar en casa todos los días el rezo del Santo Rosario, porque familia que reza unida permanece unida. En segundo momento, hemos tratado de mirar en la historia, en nuestro plan de pastoral, en el inicio, en el tiempo de la etapa de la sensibilización se utilizaba los valores, se mandaba casa por casa con la red de mensajeros en un folleto pequeño, en un formato pequeño, media hoja de papel, el lema del mes, un valor para compartir y alguna anotacioncita. Pues hemos querido tomar esto y en nuestra parroquia estamos llevando precisamente ese mismo estilo, ese mismo formato, pero con el lema del mes, la consagración de María y un pequeño saludo del párroco. Y se ha ido repartiendo, no con la red de mensajeros en la forma que lo tiene el plan, sino que yo como sacerdote, como párroco, he ido a las distintas tiendas del barrio y he dejado una cierta cantidad de estos lemas y los tenderos se han encargado de ir repartiendo a las personas que van a comprar allí. Ha sido la forma de multiplicar este lema durante estos días, este mes, en nuestra parroquia. Y tercero, hemos invitado a la comunidad para vivir tres momentos fuertes e importantes en este mes. El primero de mayo fue el rezo del Santo Rosario, donde nos unimos más o menos 30 familias a través del Facebook Live en el rezo del Rosario en vivo. Luego tenemos la próxima fecha, el próximo 13 de mayo y el 31 de mayo.
Estas tres fechas, precisamente, el 31 de mayo es el día de Pentecostés y es el fin del mes. Con esto cerraremos precisamente la oración por las familias en nuestra comunidad parroquial, y de esta forma hemos tratado de llegar durante este tiempo donde no nos podemos mover mucho, hemos tratado de llegar al mayor número de personas. Es la forma como hemos podido comunicar el trabajo de pastoral y hemos podido comunicar la palabra del Señor. Desde la parroquia San Juan Pablo II, para cada uno de ustedes, esta es la forma como hemos venido trabajando durante estos días. Un saludo especial a nuestra comunidad de la Virgen de Fátima, esta comunidad que se va forjando y que va creciendo poco a poco, y en este mes de mayo saludamos con gran afecto y cariño a nuestras mamás, todas las que tienen la experiencia de ser madres. Les hacemos llegar nuestro saludo. El mes de mayo está dedicado también a la Virgen María, a honrar a la Virgen María. En nuestro proceso pastoral no podemos olvidar el lema que tenemos, viviendo la Pascua, esa Pascua que estamos celebrando desde el Sábado Santo en la noche, y esa Pascua que queremos celebrar con alegría y anunciar esa alegría de la fe. Ese es el sentido de la Pascua, el gozo, la alegría de Cristo resucitado. Lo anunciamos con nuestras familias, lo anunciamos con el trabajo sencillo, honrado, honesto. Anunciamos esa alegría de la Pascua con nuestra vida honrada, con nuestra vida responsable, con la buena educación de los hijos. Qué bueno entonces poder recordar que la Pascua, para celebrarla con alegría, debemos ser portadores de ese mensaje de salvación de Cristo resucitado. Un saludo especial a toda nuestra comunidad. Buen día. Cariño en este día tan especial y querer comunicar la alegría del misterio pascual en comunidad, Parroquia María de Santanudos, en la cual hemos vivido actitudes concretas para hacer dinámica la vida y la experiencia de la vida pastoral. Qué bonito continuar por medio de estos elementos de comunicación, como es nuestra revista parroquial en el WhatsApp, comunicando todos los días la palabra de Dios, la liturgia de la palabra, que se convierte en una oración de familia, en la que ustedes, a través de mensajes, de videitos, de llamadas, de testimonio, hacen eco de la palabra de Dios. Una oración que vivimos en familia. También, y continuar con esa actitud bonita de la celebración de la Santa Eucaristía, y en este mes de mayo, de manera concreta, estamos llamados al rezo del Santo Rosario. Sé que muchos lo hacemos en familia todos los días, pero con mayor énfasis en este mes mariano, en el cual nos encontramos para rezar el Santo Rosario en familia. Extiendo la invitación para que continuemos orando el Santo Rosario con nuestro obispo, con el señor José, a través de la emisora Onda Don Bosco y los diferentes medios de comunicación. También quiero anotar que todos los días estamos enviando una reseña histórica sobre las distintas advocaciones de nuestra Madre, la Virgen María. Están elaborando también un afiche con la familia en la casa para, los hemos ido mostrando, pero al final, cuando ya nos encontremos, realizar toda una exposición, una galería, un concurso del afiche mariano para premiar esa actitud bonita de la devoción a nuestra Madre, la Virgen María. Con ello, queremos felicitar a los niños, a los jóvenes, que se hacen presentes siempre con esa actitud del color, de la pintura, de decorar este trabajo bonito en familia. También queremos felicitarles y continuar con nuestra actividad, nuestra campaña de compartir de lo mucho o de lo poco que el Señor nos da con, aquellos que más lo necesitan, la campaña del mercadito. Y también mi compromiso de seguir orando por ustedes, pero también de visitarles con todas las medidas extremas que esta cuarentena implica. Mi oración y mi visita para aquellas familias que en su casa hay un enfermito. A ellos continuaremos con esa actitud bonita
de vivir los sacramentos de la unción, de la confesión, de llevar la comunión. Qué bueno seguir experimentando una iglesia no atemorizada, una iglesia que se une para vivir la experiencia del amor de Dios, una iglesia, una comunidad del resucitado. Que nuestra Madre, la Virgen María, y la vocación de Nuestra Señora María de Saltanudos nos acompañe y nos bendiga siempre. Un saludo muy especial a toda mi comunidad de Fuente de Oro, especialmente a los agentes pastoral y a las comunidades eclesiales de Isabel. Todos somos conscientes de la realidad que estamos viviendo en este momento debido a la pandemia. Pero tenemos que seguir nuestra evangelización de una u otra forma, porque aunque los templos están cerrados, la iglesia está abierta, la iglesia sigue adelante. Una forma como podemos continuar nuestro proceso de pastoral es colocando allí en tu altar, en el altar que tenemos en la casa, donde está la Biblia, el crucifijo, la imagen de la Virgen, colocar el tema bimestral. El de este mes es la alegría del misterio pascual vivida en la comunidad. Elaboremos en familia ese tema, coloquémoslo y vamos a meditarlo en familia. Y después de meditarlo, hagamos lectura bíblica, meditación bíblica, el Santo Rosario, y así vamos profundizando y vamos llenándonos del amor de Dios y viviendo nuestra fe. Quiero invitarles entonces para que en esa forma nosotros continuemos nuestra evangelización. Recuerde que somos la familia, como dijo el Papa San Juan Pablo II, es iglesia doméstica, la pequeña iglesia doméstica, donde se viven los valores espirituales, evangélicos, pues allí lo vamos a vivir, a través de tus hechos o acontecimientos. Continuemos nuestra evangelización, no nos quedemos quietos, con alegría, con gozo y fe en nuestra comunidad familiar, vamos a seguir evangelizando. Que Dios los bendiga, que Cristo resucitado nos fortalezca, el Espíritu Santo nos dé la alegría de vivir la palabra de Dios y que María, nuestra Madre, sea nuestra fortaleza y nuestro consuelo. Bendiciones para todos.